Hola, buenos días, chiquitines. ¿Qué tal estáis? Antes de todo, espero que estéis bien vosotros, vuestra familia, en casa. El otro día estaba pensando yo que con todo esto de la cuarentena, mis pobres alumnos de cuarto se estaban perdiendo mis clases de historia. Así que, aprovechando que tenemos que comenzar el tema 7, os voy a explicar unas cosillas. Lo bueno, no tenéis que coger apuntes porque ya os lo tendréis. En el blog. Bien, hoy comenzamos el tema 7. Creo recordar que en el temario lo pusimos como los totalitarismos. También nos podremos referir a ellos con la expresión de Estado totalitario. Es exactamente lo mismo. ¿Qué son estos estados totalitarios? Como recordaréis, entre 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, tal como vimos en el tema 5. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, una de las grandes consecuencias fue la crisis económica que se extiende por buena parte de Europa. La Primera Guerra Mundial más la crisis económica tuvo como consecuencia la irrupción de partidos políticos extremos, o si queréis también radicales, partidos políticos extremos, partidos políticos radicales. Los partidos tradicionales no conseguían solucionar los problemas de la gente, por tanto, vamos a buscar otras alternativas. Las alternativas las van a encontrar en los extremos, en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Mira, en los países donde no existía democracia consolidada, esos partidos políticos extremos llegan al poder, partidos políticos radicales. En algunas ocasiones, estos partidos políticos radicales que llegan al poder se transforman en sistemas totalitarios. ¿Vale? Sistemas totalitarios que iremos viendo a continuación. Y en este tema nos vamos a centrar en tres de los sistemas totalitarios más destacados del siglo XX. La Unión Soviética comunista, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Tres sistemas políticos, tres sistemas ideológicos un tanto diferentes, unos de otros, especialmente el comunismo con los otros dos, pero que a la hora de llevarlos a la práctica, a la hora de desarrollar las ideas, terminan evolucionando a sistemas políticos muy similares unos a otros. Y es lo que intentaremos ver a continuación. Este primer punto del tema es el más importante. Porque si tenemos claro cuáles son las características de los sistemas totalitarios, los puntos siguientes únicamente llevaremos a la práctica esas características, esos elementos. Por tanto, el punto 1 del tema será características de los sistemas totalitarios. Bien, son una serie de características comunes a los tres sistemas, como iremos viendo a lo largo del tema. La primera característica es que estos sistemas, en la práctica, se convierten en auténticas dictaduras. El poder central va a acapararlo todo y todo va a estar centrado en una persona. Esa persona, y pasamos a la siguiente característica,
es un líder supremo, un líder con connotaciones casi religiosas. Me explico, por ejemplo, Stalin, cuando llega al poder en Rusia, empieza a desarrollar toda una propaganda y se vende al pueblo ruso como el padre del pueblo ruso, ¿vale? Tenemos a Stalin. Benito Mussolini, en Italia, se considera il duce, el duque, el caudillo, que tiene que llevar al pueblo italiano a más altas cotas de poder de su historia. Y en Alemania tenemos Adolf Hitler, que él mismo se titulará como Führer, quiere decir, como guía, el guía que necesita el pueblo alemán para desarrollar todo su potencial. En relación con los dos puntos anteriores, en estos sistemas existe un partido único. El resto de partidos políticos están totalmente prohibidos. Quiere decir que si yo tengo algún tipo de iniciativa, de inquietud política, la desarrollaré a través de los partidos políticos únicos. En ese sentido, tenemos el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Nacional Fascista en Italia y el Partido Nacional Socialista en Alemania. Como he dicho, en los siguientes puntos del tema iremos desarrollando todas estas ideas. Otra de las características de los sistemas totalitarios es la identificación total y absoluta entre partido y Estado. En la práctica son lo mismo. El partido existe para el Estado y el Estado existe a través del partido. No hay una institución, no hay una organización que esté fuera del control de ese partido. No existen derechos ni libertades individuales, ¿vale? El individuo, la persona, va a desarrollar todo su potencial a través del partido. ¿Qué quieres estudiar? Según las directrices del partido. ¿Qué eres deportista? Según lo que te exija el partido. A lo largo de la historia de estos sistemas hay muchos casos de deportistas que por no comulgar con las ideas del partido fueron apartados de la competición. Algunos de ellos incluso terminaron en la cárcel. Como todos los sistemas, incluido el nuestro, el actual, harán uso de la propaganda, ya vimos algo en algunos temas anteriores, para vender a los ciudadanos la perfección del sistema político en el que viven. Y también de cara al exterior, demostrarle al mundo lo maravilloso que son sus estados, lo maravilloso que son sus sistemas. No nos olvidemos que estamos hablando de sistemas a veces enfrentados. Tenemos por una parte el socialismo en la Unión Soviética enfrentado al fascismo en Italia, por ejemplo. Una competencia a ver cuál de los dos sistemas es mayor. Para eso utilizan la propaganda. Estos sistemas políticos van a controlar los medios de comunicación. Y harán especial hincapié en celebrar grandes acontecimientos deportivos. Como por ejemplo, los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín el año 36. O el Mundial de Fútbol celebrado en Italia en 1934. Bien, van a ser estados fuertemente militarizados, ¿vale? Los partidos políticos tomarán elementos del ejército, uniformes, himnos, banderas, desfiles, todo muy, muy, muy marcial. Además, el propio ejército, formar parte del ejército, sirve para promocionar socialmente.
Es decir, personas que por sus circunstancias vitales no tienen grandes salidas, a través del ejército pueden conseguir escalar en la sociedad. Son estados represivos. Es decir, cualquier idea política contraria a las ideas oficiales son duramente reprimidos. Para eso existen cuerpos de policía política, como la Gestapo en Alemania o la Cheká en la Unión Soviética, que son especialistas en espiar, en buscar a posibles opositores. A los opositores se les eliminaba normalmente, o se les mandaba a un campo de concentración, o se les hacía desaparecer de la noche a la mañana. Y después, otro elemento característico es el simbolismo. Todos sabéis lo que es una esvástica, ¿verdad? Una cruz gamada. Cuando vemos todos la cruz gamada, vemos la esvástica. Enseguida la vamos a identificar con el nazismo alemán, ¿verdad? Esto es importante. Es importante el símbolo para identificar a la formación de determinado partido. Ya hemos visto Estado, pueblo, partido, todo unido, todo simbolizado por símbolos como estos. La Unión Soviética tiene el símbolo de la hoz y el martillo, que representan el mundo obrero y el mundo campesino unido. Bien, hasta aquí la introducción. El próximo día, más y mejor.